Somos la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Toda batalla es nuestra batalla. Porque lo que ocurra aquí importa allí. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad, pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que toda una base militar de acero. Claro que importa quién lleva el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Esta es la hora de los héroes, de las leyendas. La historia la escriben los vencedores. Vamos a trabajar. ¡Hola, buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos de nuevo a Call of Duty 2 Modern... O sea, Call of Duty Modern Warfare 2, perdonad. Estamos donde dejábamos el capítulo anterior, en el que, si recordáis, lo que habíamos hecho había sido hacer el entrenamiento para básicamente comenzar un poco a tomar aptitudes y también elegir el nivel de dificultad. Al final elegí jugar encurtido, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta partida y a ver si no nos dan mucho por culo. Vale, general Sepper. Vamos allá. Bueno, básicamente, como os comenté en el vídeo anterior, la historia... Vaya pedazo de tiro que nos han pegado. La historia de este Call of Duty está muy relacionada, o directamente relacionada, de hecho, con el Call of Duty 4 Modern Warfare, el cual ya sabéis que podéis encontrar en mi canal porque lo subí en su momento. La cosa es que básicamente aquellos que no lo visteis, pues aquella serie podéis encontrarla en el canal. Y si no queréis verla entera, eran unos cuantos capítulos, pero bueno, la verdad es que eran bastante rápidos de ver. Yo creo que algunos suelen durar alrededor de 10 minutos cada partida, no suele durar mucho más. Y la cosa es que, ¿qué os iba a decir? Que se me ha olvidado. Ah, sí. Que si no queréis verlo, si no sabéis de qué va la historia, podéis encontrar el primer vídeo que encontráis en mi canal de este juego, que es el tráiler, por así decirlo, del juego. Pues básicamente hace una pequeña síntesis de todo lo que hacíamos en el primer juego. O sea que es un vídeo de 2 minutos que lo podéis ver. Y es un buen resumen de las cosas que tuvieron lugar en el primer juego, y así por lo menos estáis un poco enterados. Vale, tenemos que subir ahí arriba, me imagino. Vale, todavía no porque no nos dejan subir. Vale. Yo acabo de terminar, o sea, sí, de hecho hace una hora o así he jugado la última partida de este juego. Me lo he jugado por mi cuenta antes de empezar a grabarlo. Me ha gustado mucho la historia y la verdad es que tengo ganas de, pues ya está, o sea, de volverlo a jugar, y eso que me acabo de pasar. Pero es que me parece que es una muy buena historia y me gusta el hecho de que esté relacionado con el primer juego. Porque el primer juego es el Call of Duty que yo más he jugado y me gusta bastante. Y me gusta poder continuar la historia y ver cuáles son los acontecimientos. A pesar de que realmente el Call of Duty 4 Modern Warfare tenía un final como muy cerrado, que es el momento en el que pues te cargas a... ¡Atención, spoiler! Te cargas a Imran Zakaev. Y acabas con esa guerra que él había impuesto. Pues le han dado un poco una vuelta de tuerca y han conseguido sacar este Call of Duty, pues eso, con una historia bastante truculenta que iremos viendo a lo largo de los capítulos. Y bueno, así que nada, me callo ya un poquito de hablar de estas cosillas y nos ponemos en situación. ¿Cómo vas a ver algo si no hay más que un montón de tierra? Aquí Hunter 2-1. Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth. Recibido, Hunter 2-1. Tengan cuidado. Vale. Atentos, muchachos. Esto es el salvaje oeste. Recibido. Vale, con cuidado, ¿eh? Hay que tener los ojos bien abiertos. Ojo a los callejones. Aquellos de ahí no me gustan nada. Esos tres de ahí arriba no me gustan ni ver. Y ese tampoco. Bueno, se ve que negativo.
Seguro que tienen más fusiles ahí dentro. Ojo, cuidado, que te pego un tiro que te dejo ahí tonto. Oh, oh. ¿Los han disparado? Los están disparando a algún sitio y no sé de dónde. ¡Hala! Comienza la fiesta. Ahí está. ¡Vamos! ¡Malditos! Vale, cuidado con el RPG. Cuidado con los RPG, que son muy peligrosos, ¿eh? ¡Oh, Dios! Ya nos han metido un viaje. Si es que... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Ya lo comenté en el anterior vídeo cuando estaba... Cuando estaba eligiendo la dificultad, lo comenté. Me acabo de pasar el juego, y como os he dicho hace unos minutos, pero me lo he pasado en modo normal. Y aún así ha habido partidas en las que realmente las he pasado muy putas para sobrevivir. De hecho, me han matado unas cuantas veces. Y es que hay momentos... ¡Oh, Dios! Hay momentos que son bastante complicados. Y ahora en modo curtido no me quiero ni imaginar lo mal que lo voy a poder pasar. Porque realmente yo no soy ningún as del Call of Duty. O sea, me gusta, como os digo... Me han matado a la explosión de un vehículo. Pues sí, pues ya sabía yo que iba a pasar algo así. Como os digo, me gustan las historias del Modern Warfare, tanto del 1 como del 2, porque el 2 lo he terminado, como os comento, y me ha gustado realmente la historia. Pero es que no soy un fan acérrimo de los Call of Duty, y realmente tampoco es que haya jugado mucho al Call of Duty en general, con lo cual no soy ningún pro, y no... y lo voy a pasar bastante mal. De hecho, nos echaremos probablemente unas risas a medida que vaya avanzando la partida. A ver, cuidado, que ya me están reventando por todos lados. Vamos, vamos. Vale, eso estaba preparado, que conste. Que conste que estaba preparado. Que si no, probablemente habría muerto ya. Vale, voy para arriba. Vale, con cuidado. Vale, pulsa Q para lanzar una granada cegadora. Vale, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No sé exactamente, yo creo que el nivel de dificultad mide el nivel, o sea, la cantidad de enemigos que aparecen en la partida, a la vez que la dificultad para acabar con ellos y la precisión que tienen ellos a la hora de acabar contigo, yo creo. O sea, no sé exactamente qué es exactamente lo que mide, pero yo creo que un poco mide eso, la facilidad con la que puedes morir. La cantidad de enemigos, creo, porque aquí, yo creo recordar que aquí no había tantos cuando jugué el otro día esta primera partida. Y... ¡ay, que me cargo al capitán! O al KPL Doom. Vale, eso, que no sé exactamente qué es lo que significa una dificultad más puta en el juego, pero bueno, lo veremos a medida que avance el juego. Vale, ahí está uno. ¡No! ¡Oh! Contra... Vale, o sea, está claro que recibiendo bastantes menos disparos morimos. Así que sí, lo voy a pasar muy, pero que muy mal. Porque ya además yo soy bastante dado a no cubrirme y a ir directamente a saco contra la gente. O sea, realmente no... Yo creo que en la guerra, si tuviera la misma estrategia que tengo en los juegos bélicos, yo creo que en la guerra, en una guerra real, acabaría bastante mal, bastante pronto. O sea, que no... Espero no tener que ir nunca a una. ¡Oh! Porque seguro que la palmo enseguida. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡No! ¡Malditos! Vale. Vale, vale, vale. Tranquilidad, un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Venga, vamos para arriba. ¡Ostras! ¿Pero por qué te pones...? Claro que fuego, amigo. ¿Por qué te pones en medio si pensaba que eras uno de ellos? Vale. Vale, nadie por aquí. Vale, aquí suena que hay gente. Ahí está. Uno. Dos. Perfecto, 1 y 2 eliminados. Vale, voy a tirar aquí una granada cegadora. No sé si ha hecho mucho efecto, porque de hecho no había nadie aquí. La tiro aquí también. Perfecto, entramos a saco. ¡Vamos! Vuelvo a entrar, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar. ¿Qué hoy? Me pongo hasta nervioso. Diréis algunos, ¿por qué no usas todo el rato la mira? Digo, porque es que realmente mirar todo el rato por la mira... ¿Quién me ha reventado de esa manera? Mirar todo el rato por la mira me parece bastante coñazo. También me gusta de vez en cuando disparar un poco desde la cadera y pim, 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 pim. A pesar de que en el capítulo anterior, que era, como os decía al principio de este, el entrenamiento, nos decían que no era realmente recomendable apuntar desde la cadera siempre, porque evidentemente el número de bajas que provocas es mucho menor. Pero es que también, joder, si es que cada vez que el sargento Foley este va a acabar muy mal, como se siga poniendo delante de mí.
que de vez en cuando me gusta apuntar disparar así también. Vale, venga, vamos allá. Ya hemos escuchado las instrucciones. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Acabad con ellos, acabad con ellos. Acabad con ellos. Pero no me tiréis granadas en la cara, hijos de puta. ¿Quién ha sido? Que te pego un tiro, Capital Don. Ya te lo he pegado antes, pero te lo tendría que haber pegado en la cabeza, por gilipollas. Vale, acabamos con ese. ¡Ostras, qué susto me ha dado! Y ese no es de los míos. Así me lo puedo cargar tranquilamente. Vale, 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 vale. Uf. Ya estoy aquí, señor. Gracias. Correcto. Vamos. Le sigo, General Shepard. Bueno, pues nada, dejamos aquí este primer capítulo y volveremos pronto con el siguiente. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo y si así ha sido, sus pulgares hacia arriba y suscribiros al canal a aquellos que no estén suscritos. Ya sabéis que si os ha gustado, pues compartir el vídeo con amigos, familiares, vecinos, compañeros de clase y trabajo para que ellos también puedan disfrutar de este maravilloso vídeo. Y poco más, solamente deciros que, como os decía, volveremos al canal pronto con un nuevo vídeo y continuaremos con la historia desde ese mismo punto. Así que, ¡hasta mañana! ¡Adiós!